nacimiento. 1955 vio el surgimiento de una de las organizaciones profesionales más importantes de nuestro país, la de los Tigres de México, de Don Alejo Peralta. En la histórica Puebla de Zaragoza nació el titán de la industria mexicana, Don Alejo Peralta y Díaz Ceballos, quien en 1955 fundó el equipo de sus amores, conjunto de garra, estampa y coraje que nació como campeón. En el año del debut, los felinos tomaron el lugar de México Azul, y aunque no tuvieron el inicio deseado, con el convenio de trabajo de los Piratas de Pittsburgh, la llegada de George Genovese y los ligamayoristas, los Tigres repuntaron. Las nueve estrellas. Teniendo como manager a George Genovese, los Tigres de México vinieron del último lugar para conquistar el campeonato en su primer año de actuación. El gran tercera base, Leo Rodríguez, fue el mejor bateador y poco más de 30.000 aficionados presenciaron el despertar del equipo que nació campeón en el Parque del Seguro Social. 1960. Ya bajo el mando de Guillermo Memo Garibay y apoyados por jugadores de grandes ligas como Beto Ávila y el cubano Luis Tian, el 14 de septiembre aseguraron el título, derrotando 3-2 a los Sultanes. 1965. Bajo la batuta de José Luis Chito García, la novena felina consiguió su tercera estrella en la liga con una marca de 80-57. Este título es sumamente especial, ya que se logró con un plantel 100% mexicano. 1966. Después de iniciar el año perdiendo todos los partidos en la histórica gira en Japón, llegó Ricardo Garza al mando de los felinos, y tras ganar la primera mitad de la temporada, tenían el boleto para la serie final. La segunda mitad fue para los Diablos Rojos, y todo quedó listo para la primera final en la historia entre los acérrimos rivales. Finalmente, los felinos consiguieron el título, ganando la serie 4-2. 1992. Llegaron los 90 y también un par de campeonatos. Con Gerardo Gutiérrez al mando de los de Bengala, los Tigres hicieron una campaña envidiable, terminando como superlíderes con un récord de 76-52, terminando 4.5 sobre los Diablos, y tras 26 años de sequía, volvió un título para la organización. 1997. La temporada que los Tigres iniciaron una carrera que los ha hecho el equipo más dominador de la última década. Con Dan Firova, los Tigres obtuvieron el campeonato aplastando en la serie final a los Diablos Rojos de México, 4-1. Los Tigres dedicaron esa temporada y título al fundador de la organización, Don Alejo Peralta, quien había fallecido el primer mes de la temporada, el día 7 de abril, y desde ese momento, el equipo se había planteado como objetivo ganar el campeonato en honor a Don Alejo Peralta y Díaz Ceballos. El ingeniero Carlos Peralta Quintero encabeza desde ese momento el trabajo en la presidencia de la administración, con la misión de seguir conquistando metas, llevando a los Tigres a ser un ejemplo de organización dentro del béisbol mexicano. 2000. En esta temporada en la que el Parque del Seguro Social dejó de funcionar para siempre, Tigres y Diablos se repartieron los primeros lugares de la zona centro, y derrotando a los Diablos de nueva cuenta en la serie final, los Tigres consagraron otro campeonato. 2001. El segundo bicampeonato de la historia felina se dio con una de las más poderosas ofensivas en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Con los triunfadores ligamayoristas Julio Franco y Luis Polonia, además del poder nacional de Luis Carlos García, Matías Carrillo, Sergio Gastelum, Roberto Vizcarra, Javier Robles y Luis Mauricio Suárez, venciendo otra vez a los Diablos 4-2. 2005. Bajo el mando de Enrique Che Reyes, este campeonato fue muy especial para la organización, ya que justamente en ese año se cumplieron 50 años de la fundación del club y se tomó la decisión de mexicanizar al equipo, y consiguieron la novena estrella al vencer a los Zaraperos de Saltillo 4-2, coronándose el 7 de septiembre. Oh my gosh.
Damn it, I did it again, so I'm gonna let the oh my. Ahora presentamos al equipo que hará vibrar a la afición y encenderá la pasión del béisbol en el estadio Beto Ávila en el 2011. This is International Big Mega Radio Smasher. Omar Rentería, catcher. Alan Espinosa, catcher. Fernando Luna, catcher. Eduardo Mendive, catcher. Miguel Torres, catcher. Víctor Franco, receptor. Carlos Cibes, primera base. Pedro Castellano, primera base. Carlos Gastelum, segunda base. Abel Martínez, tercera base. Edwin Garzón, infield. Jaime Trejo, infield. Kevin Flores, infield. Jonathan Salvaño, infield. Reggie Abercrombie, center field. Arturo Hernández, infield. Esteban Quiroz, outfield. Obed Winfield, outfielder. Ricardo Vázquez, outfield. Oscar Ramírez, outfield. Sergio Contreras, outfield. Lino Contreras, outfield. Eliseo Andazaba, outfielder. Aníbal Sosueta, outfield. Arturo Barradas, pitcher zurdo. David Argüelles, pitcher zurdo. César Carrillo, pitcher zurdo. Gabriel Niebla, pitcher zurdo. Edgar Huerta, pitcher zurdo. Ulises Gutiérrez, pitcher izquierdo. César Sobrero, pitcher. Fernando Basto, pitcher. Esteban Terán, pitcher derecho. Miguel Ramírez, pitcher derecho. Felipe Redondo, pitcher derecho. Pedro Beltrán, pitcher derecho. Mario Mesa, pitcher derecho. Enrique Gómez, pitcher derecho. Marco Engano, pitcher derecho. Vince Castilla, pitcher derecho. Adalberto Sánchez, pitcher derecho. Esteban Haro, pitcher derecho. Juan Mares, pitcher derecho. Eder Llamas, pitcher derecho. Scott Chasen, pitcher derecho. Francisco Chávez, coach. Santo Hernández, coach de picheo. Alejandro Gómez, coach. Luis Enrique Huerta, coach de picheo. Roberto Vizcarra, coach de primera. Antonio González, preparador físico. Francés Pedraza, trainer. Martín Arzate, coach de tercera base. Carlos Martínez, masajista. Cristian Alanis, bad boy. José Luis Ibarra, bad boy. Rodrigo Zapata, bad boy. Matías Carrillo, manager. Nuestra directiva, encabezada por el ingeniero Carlos Peralta Quintero, presidente del Consejo de Administración y propietario. Presidente Ejecutivo, señor Cuauhtémoc Rodríguez Mesa. Vicepresidente Ejecutivo Adjunto, señor Hassan Taja. Vicepresidente, señor Francisco Villanueva Muñoz. Vicepresidente Adjunto, licenciado Amador Gutiérrez Guigui. Gerente General, Francisco Minjares García. Los Tigres están cumpliendo su temporada número 5 en este joven estado. Han escrito momentos inolvidables en lo que al béisbol profesional en Cancún se refiere. Y es que por principio de cuentas, es la primera ocasión que la entidad vive 4 años consecutivos con playoff, incluyendo la serie final del 2009. De lo malo sí, de lo malo se aprende. De lo malo. Que si por qué dejan la recta alta, que si por qué dejan la curva hackeada. De eso hay que recordar. De ahí te recuerdas si están las más o más bajito, recta, bajita. Los Tigres, bajo el mando del emblema felino Matías Coyote Carrillo, quien de inmediato rindió frutos al llevar al equipo a ganar su primera serie de postemporada en Quintana Roo y de paso alcanzar la serie final. Desde su arribo a Quintana Roo, por primera vez, los Tigres de Matías Carrillo se hicieron dueños de un territorio propio y en la temporada 2010
llevaron una serie oficial de temporada regular al parque Nachan Kaan de Chetumal, además de que durante sus distintas pretemporadas han visitado prácticamente todo el estado. El club se consolida en Cancún, Quintana Roo, y lo ratifica cambiando de piel con una nueva imagen que acompañará a la novena felina. Porque el béisbol es mejor cuando juegan los Tigres. Del béisbol mexicano, el Tigre Chacho. Inicia con un sueño. Y nuestro sueño es triunfar. Triunfemos este 2011. Además, para esta temporada contamos con el regreso de Jorge Campillo. Tras 6 años en la Gran Carpa, vuelve a portar la franela felina. Hacemos una mención honorífica al sexenio del gobernador Félix Arturo González Canto, a quien la organización le desea el mayor de los éxitos en sus futuras actividades. Una vez más, con el apoyo del gobierno estatal y municipal, los Tigres de Quintana Roo están listos. La oportunidad de vivir otro campeonato empieza aquí. Apoyemos a nuestro equipo, porque el béisbol es mejor cuando juegan los Tigres de Quintana Roo. Esta temporada el debut felino será contra los acérrimos rivales. Los Diablos Rojos de México visitarán el parque de pelota Beto Ávila el 20 de marzo. Y será ahí donde se escuche el primer rugido de los Tigres de Quintana Roo. Evita el exceso. Cerveza Sol presenta. Pobre Sonic, vámonos pues. Vámonos, vámonos. Ay, ay, este viejo. Papá el americano. El Terminator, güey. Qué corrientes, te lo juro. Hasta han de dar toques. Carlos Gastelo, segunda base. Calladito, se ve más bonito. Bueno. Fuerte.
tetera. Un catón. Luis Enrique Huerta, code de picheo. Evita el exceso. Cerveza Sol. Presento. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those.